Pizarro se fue de Múnich de ídolo y llegó a Bremen de ídolo. Yo creo que en ese caso Alemania es muy especial para eso. Pero sí, la verdad que yo estoy muy, muy orgulloso de eso. Creo que es algo especial que ha pasado en mi carrera. ¿En Alemania te han dado más amor que... incluso que acá? Es que es la verdad. En algunas ocasiones sí. Yo lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pero el fútbol que yo hago, el día a día mío es allá. No es lo que yo he vivido acá, viví solo eso 2 años o 3 años cuando empecé mi carrera. Después, posteriormente, venía solo para la selección. Todavía no es tarde para conectar con la gente. O sea, para que la gente te quiera. Querer, no que te respete, que el respeto hay. Uh-huh. No, yo no. Pero yo creo que la gente me quiere. Sí. Y bueno, hay algunos que no, seguramente. Nunca uno puede pedir que todo el mundo te quiera. Creo que siempre va a haber gente que no está de acuerdo contigo, con tus pensamientos o con tus ideas. Y es algo normal. Pero yo cada vez que me muevo por acá, en cualquier sitio, siempre encuentro gente que se acerca muy amigable, con muchas ganas de saludar y de apreciar el trabajo que uno hace. ¿Tú hasta qué edad crees que vas a jugar? No tengo la menor idea. No, una idea de... No, porque ya estoy yendo poco a poco. Ya estoy pensando en partidos, meses, sintiéndome como el cuerpo me vaya diciendo. O sea, no tengo... por ahora estoy bien. Estoy manejando algunos temitas que tengo, pero todavía los llevo, ¿me entiendes? Va a haber un punto en que tal vez el cuerpo me diga, ¿sabes qué, compadre? Ya no puedo más. Pues yo puedo seguir. O sea, yo siento a veces que aquí, aire y todo esto hay. Pero hay un momento que las piernas se fatigan, comienzan a cargarse, entonces hay que manejar los entrenamientos también en algunas circunstancias. Entonces es un tema que tengo que ir viéndolo poco a poco. Pero para picar una bola en el penal, para meter un frentazo, tienes que picar justamente. Sí. ¿Te ha pasado evidentemente por momentos que no tenías la fuerza para picar? No, eso me refiero. ¿No? Tal vez en algún momento las piernas estén mucho más pesadas tampoco, sino que la pierna, un problema muscular, digamos, ya el músculo no te reacciona como te reacciona, no recupera como recuperaba antes. Entonces ese es el problema, a eso me refiero, que tal vez pueda hacer el sprint, y a la hora que hago el sprint siento un pique ahí, que algún perrito está mordiendo. Entonces esos son temas que con la edad vienen, ¿no? Entonces esas cositas hay que ir manejando, hay que ir viendo, ¿no? Por eso te digo que el cuerpo te va a decir, ya no se puede. ¿Vas a ser técnico? No. No creo. No, te lo pregunto desde la ignorancia, no sé si tienes eso en la cabeza, ¿no? No. ¿Te tentaría que Guardiola te llame y te diga, Claudio? Por supuesto. ¿Te necesito acá, ven? No, sin duda, eso sí, claro. O sea, si te llama él, sí atracas. O sea, me tentaría. Tendría que conversar y ver las circunstancias, la situación y cómo se desenvolvería todo, ¿no? O sea, hay que hacer todo un plan. Cuando empieza una situación así, hay que ver hacia dónde se va y tendríamos que conversarlo.